vehementi, in amari tutti dello promettementi, a cos'è materia, agendi se lamenti, simili spole o de conurbenti, non si degna proprio un vero sapienti, sopramente ponere sede fondamenti, tutto seguo con valor fluvi o lamenti, sube ore tramite non permanenti. Thank you.
¿Qué carrera? Muy amable por tu palabra. Bueno, muy emocionante lo que uno está viviendo como profesional y bueno, es el trabajo de todo un equipo y bueno, dio el fruto del caballo. Había ganado las dos últimas carreras bien y bueno, hoy se volvió a repetir y hoy estamos muy contentos y muy, muy feliz. Walter, me imagino en tus años mozo, cuando eras jockey, ¿algún final de este tuviste? Sí, varios. Por suerte tuve varios y he ganado y he perdido, ¿no? Pero sí, recuerdo muchas cosas de mi trayectoria como jockey. Y bueno, ahora como entrenador me dan esta alegría y para mí es muy, muy reconfortante, ¿no? Bueno, también como mencioné anteriormente, el señor Valdir Lima, que es propietario del Stud Carrasco y que su hermano es justamente en sociedad con el señor Camargo, criador de Benici. Una nueva jornada internacional, te tenemos en el podio. Felicitaciones, Valdir. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo en nombre de Ricardo Lima y de José de Camargo, agradecemos a todos aquí a Maroñas por esta fiesta maravillosa. ¿Qué significa para ustedes estar presentes durante todo el año, pero principalmente el 6 de enero? Fue la primera vez que estoy acá en 6 de enero y estoy seguro que volveré siempre ahora. Es una fiesta maravillosa. Agradezco a todos de Manuel por tanta cosa linda de hoy en día. ¿Con quién quieres compartir este éxito? Quiero compartir principalmente con el propietario, señor, que lo conozco como Pocholo, que es una persona encantadora y que es gracias a él y al trabajo de Walter Baz y su equipo que esa victoria sensacional ocurrió ya tarde. Walter, ¿para quién va este éxito de Benixi? Bueno, para toda la familia que están en estos momentos mirando por televisión, le mando un beso para todos.